Iniciamos nuestra revista deportiva de fin de semana Cuba Visión Deportes, gracias a nuestra señal de Cuba Visión Internacional y Canal Caribe. Les saludamos, como cada semana, Hernández Luján y Jessica García. Muchísimas gracias. Y estamos comenzando nuestra emisión con Béisbol. Jordan Manduley conversó con Duanes Hernández. Veamos. Manduley, una gran temporada como refuerzo de matanza. ¿Cómo te acogieron los cocodrilos y, y qué crees de esta serie, Las Estrellas? No, muy contento de que Matanza me haya acogido ¿no? para reforzar en los playoffs. Es por segunda ocasión que estoy aquí, muy bien con el equipo, los muchachos, ¿no? hay muchos que hemos estado en el equipo nacional y todo muy bien aquí en Matanza. Se te ha visto muy bien tanto en la segunda como en el campo corto, el trabajo defensivo ha sido impecable. Sí, eh, esta temporada la jugué casi todo el tiempo en segunda base, pero... De toda mi carrera deportiva en Serie Nacional la jugado o el CIO. y sí, las dos, las dos posiciones las juego bastante bien y me siento bien en cualquiera de las dos. ¿Puede darse un hito en Orguín en la próxima Serie Nacional si juegas con tu hijo? ¿Sería algo único en, en Oquín y bueno, por segunda vez en la historia de las Series Nacionales? Sí, sería algo bonito si el niño pudiera estar en la serie este año o el año próximo, y creo que sí, que en Oquín es primera vez que va a suceder. Una gran renovación en los cachorros, te tocará como uno de los más experimentados ayudar mucho a los muchachos jóvenes. Sí, Holguín tiene una tarea bien difícil y para mí que soy uno de los más experimentados, también es difícil la tarea porque tenemos que tratar de ayudarnos a los más jóvenes y tratar de que en todo lo que podamos, lo que hemos adquirido al pasar de los años, transmitírselo a los más jóvenes para que dentro de unos años tengan un equipo que sea competitivo. Se te ve muy bien físicamente. ¿Cuántos años más le quedan a Jordan Manduley en la pelota cubana? Gracias a Dios me siento bien de salud. Eso uno mismo no sabe los años que puede jugar hasta que la salud me acompañe, pienso jugar varias temporadas más. Y en Cuba Visión Deportes hablamos de softball. La bienvenida para Michael Ibarwen, comisionado nacional de la disciplina con buenas nuevas en este año 2024. Bienvenido. Bueno, comenzamos por el campeonato nacional masculino y femenino, ya próximo a comenzar. Características, equipos participantes. Sí, el nacional femenino comenzará, el masculino comenzará de 15 a 25 de febrero, uh -huh. el presente año, Sánchez de Cuba. Van a participar seis equipos: La Habana, Villa Clara, Ciudad de Ávila, que es actual campeón, Sánchez de Cuba. O'Guin y Granma. Ahí Ajá. van a participar todos los atletas de la selección nacional. Uh -huh. Después tenemos el femenino. Y después en marzo tenemos el femenino, del 18 al 26 de marzo, con una peculiaridad que va a participar el equipo de Perú y el equipo juvenil nacional de nosotros, U18. El sub-18 de Cuba, Ajá. que se prepara. Para el panamericano, que va a ser en marzo, uh -huh. del 30 de marzo al 6 de abril, en Montería, Colombia. Uh -huh. Y esto dentro del sistema de competencia, victorias, derrotas, como suman o no suman dentro del, del campeonato, estos partidos no son válidos, son válidos. Sí, son válidos para todo el mundo. Ahí lo que se hizo fue, se ajustó el calendario Ajá. y el que clasificó entre los cuatro para el sistema de clasificó. Ya. No, porque puede decir, no, el juego con el sub-18, este partido no representa nada, entonces no se le pone interés. Pero no, si una sí Victoria representa cuenta para el campeonato, sí. Sí representa, todo representa para el campeonato. Lo único que cuando se acabe el, 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 el torneo final. Para la puntuación general que se da para las provincias, sí puntean las provincias que participaron por lo claro. que quedaron. ¿Y de Perú qué nivel viene? Perú viene el equipo juvenil que va a participar. El, en el... equipo juvenil también. Sí. Bueno, una, un, un buen fogueo para este equipo, ¿no? Sí, para, claro. Para este sub-18. Y nos proyectamos y si esas niñas pueden jugar 14, 15 partidos de primer nivel con nuestras principales lanzadoras del equipo nacional, va a ser un logro grande. Uh -huh. Bueno, también tengo entendido que todas las contratadas del softball femenino ahora mismo vienen para este campeonato nacional para aportar el máximo de calidad. Sí, tú has contratado que se encuentran en México hoy. Tenemos tres atletas en México. 13. Tres atletas en México. Uh -huh. Deben estar regresando ya sobre el 18 de marzo. Y el torneo comienza el 19, así que les da tiempo sin problemas de estar en, en el evento. Uh -huh. ¿Cuándo comienza la, la preparación de este sub-18 o van directo ya a, a este torneo nacional? No, el sub-18 están entrando en las EI de todo el país. Ahora se hizo recogido nacional por toda Cuba. Ya se identificaron todas las atletas. Y debemos estarlas convocando sobre el día 20, 25 de febrero para, para el jardín. ¿Cantidad de atletas? 22 atletas. 22. Vamos. ¿Ya está definido el director del equipo? El director del equipo, Junior Méndez de Santiago de Cuba. Correcto. Bien, este torneo que se va a jugar en Colombia, eh, ¿qué objetivo tiene? ¿Es clasificatorio? ¿Qué cosa es? Eso, eso es 18 eso femenino. U 18 femenino tiene 5 plazas para el campeonato, para la fase de grupo mundial del 2024. que Tiene 3 fases de grupo: una en Brasil, una en Estados Unidos y una en China. Y 7 plazas China? en China. Uh -huh. Y 7 plazas para los Juegos Panamericanos de del 2025. Ya. Yeah. ¿Qué otras competencias internacionales tiene prevista? Que, que está intenso, eh, pese sí. a ser un año olímpico, está intenso esos gol, ¿no? Sí, tenemos también el panamericano masculino, que va a comenzar, terminado el, el femenino, del 7 de abril al 14 de abril. En Colombia también, en Cincelejo. ¿Selección de mayores? Mayores. Ajá. ¿Y este panamericano otorga alguna plaza, algún campeonato? Se otorga igual, cinco plazas para, grupo, para la fase de grupo mundial, Ajá. que es en el 2024, igual, un grupo en México, uno en Canadá y uno en Estados Unidos. Bueno, eventos importantes, ¿no? Sí, tenemos eventos durante este años, pero bueno, sí pensamos que vamos a lograr los equipos. Es lo que permite la, la continuidad de estar jugando en el máximo nivel y yo creo que, hay, que, que es válido señalar aquí destacar la, la participación de equipos de estas categorías, sus 18, sus 23 jugando en máximo nivel, porque este es el relevo de, lo, de los equipos nacionales, ¿no? Sí, eso sería un gran logro. Damos años fajados, como que que hice, para, para participar en esa categoría y bueno, pensamos que este año va a concretarlo. También siete que tenemos en noviembre un U23 masculino en, en Colombia. ¿Que es clasificatorio? Igual, a la fase de grupo de la, del Mundial de 2025. Entonces, ¿el masculino tiene dos... Eh, premundiales, pues ya de de los de premundiales tienen más colores. Con el 18, con el sub-18 y el sub-23. No, con el de mayores y el sub-23. El de mayores y el sub-23. Y el femenino. Con el U18. Con el sub-18. Así que hay tres premundiales. Tres premundiales. En, en diferentes categorías para, para el softball en nuestro país, en sentido general. Bueno, actualizamos un poco las contrataciones. Eh, después del campeonato nacional. Termina México, ¿cómo queda otra vez eh, estas contrataciones para el femenino, para el masculino? Bueno, terminando México, como ya te dije, se incorpora al campeonato nacional y terminado, parten hacia Italia, a Guevara y Sania Menéndez. Tenemos el caso de Andrés López y Rosana Jatina que a partir hacia Guatemala, que está, todavía estamos en fase de colaboración. Y por primera vez estamos viendo si rompemos la barrera, el caso de Gilden que va a ir hacia Puerto Rico. Uh -huh. Jugar en la máxima liga profesional de Puerto Rico. Sí, Rico. Gillian torneo. Un paso tremendo, ¿no? ¿no? Eso es un logro que hemos alcanzado, sobre todo de ella, que ella está el al máximo nivel de las lanzadoras del mundo y nos solicitaron, presentamos la, la votación y se aprobó por el Lindel y estamos en fase de tramitación. ¿Hay otra solicitud? ¿Alguna otra solicitud para Puerto Rico? No, hasta ahora no. Las jugadoras hasta ahora solo viene el torneo. Solo viene el Pero estamos convencidos de que esa puerta se... De... Claro. Se abre, vamos, vamos a tener más, más jugadores en esa liga. Sí, yo he tenido la oportunidad de, bueno, en los eventos que se ha participado, de, de conversar no con algunos directivos del Softball de Puerto Rico y, y sé que hay otras jugadoras que, que le llaman la atención, por decirlo de alguna manera, dentro del equipo cubano que, que le ven potencialidades, ¿no? Para, para estar jugando en, en su liga. Bueno, para el equipo nacional, se mantiene la invitación para el torneo de Cataluña se llama, en julio, que es. Bueno, es una preparación para ya la Copa del Mundo final que se va a jugar en Italia, ¿no? En el propio mes de julio. Pero los equipos van a pasar primero por aquí para terminar la preparación. Sí, aunque nos, aunque nos hemos clasificado para esa fase final de Copa Mundial de Sos Femenino, ya tenemos la invitación. Pretendemos participar con el equipo en esa Copa. Uh -huh. Eso sería un paso muy importante porque ya vamos a estar jugando a máximo nivel. en Un torneo que este año tenemos eventos oficiales por la WB, pero ese torneo da ranking para el Mundial. Y estamos como... Haciendo todas las condiciones para participar en ese evento. Un evento donde ya está confirmado Puerto, Puerto Rico, Rico, Holanda, Australia, China. China, España, Alemania, Perú. Es decir, que es un pequeño mundial donde estaría Cuba como máximo torneo del año, ¿no? Porque lo, lo, lo fundamental están en estos torneos que hemos hablado de las categorías sub-18, sub-23 y demás. Pero sería lo máximo para seguir jugando como selección sí. nacional para el equipo cubano. Eso sería muy importante porque así ya. Podemos ver el nivel que hemos alcanzado, estamos al a mejor nivel de, del mundo en, con el femenino y participar en ese evento sería mantenernos jugando a ese nivel claro. todos los años. Está bien. Bueno, muchísimas gracias por estas consideraciones acá a nuestro espacio de, cooperación de Deporte, por supuesto éxito. Estaremos pendientes con, con los campeonatos nacionales. Gracias a usted. El voleibol cubano presenta un intenso calendario nacional durante 2024 con eventos en todas las categorías. Sobre los principales torneos en este febrero habla Osvaldo Martínez, metodólogo de la Comisión Nacional en exclusiva para Cubavisión Deportes. El periodista Robert García del Corral obtuvo los detalles. Iniciando la temporada en el mes de febrero, el día de 5 al 13 con, con la primera parada del circuito nacional de voleibol de playa en Varadero. Este mismo evento, en la segunda fase, en esta misma fecha, se realizará en, en Ciego de Ávila. Es el, el preludio a toda una temporada muy importante en el Bolívar de Playa, donde las duplas masculinas estarán iniciando todo un periplo con vista a la clasificación de los Juegos Olímpicos. Una ruta crítica que se ha diseñado y esos serían los eventos para comenzar toda una meta ambiciosa para poder llegar a París 2024. Del 14 al 28 se estarán celebrando en Santiago de Cuba y Camagüey las primeras categorías en ambos sexos con una particularidad de una regulación hasta 23 años en ambos sexos y con una participación de cuatro atletas en cada equipo mayores de 24 años. Esto responde a una estrategia de desarrollo en estas categorías, teniendo en cuenta que la población de mayor nivel en eh, nuestros jugadores están en estos momentos eh, participando en ligas foránea. Y seguimos en Cuba Visión Deportes a través de Cuba Visión Internacional, casa productora con señal al aire por este canal y también Canal Caribe. Estamos hablando de béisbol. Bienvenido, es un puñoz. Bueno, varios son los temas para este fin de semana. Cuéntame, ¿por dónde empezamos? ¿Clubes Campeones? Sí, efectivamente, Luján, saludo para ti, también para las personas que siempre esperan el momento dedicado al béisbol. Clubes Campeones, torneo que continúa, ya en fase semifinal. Los equipos de Unión de Reyes y Mantua se enfrentan por el occidente, mientras que Trinidad y Campechuela son los que serán rivales por el oriente en busca de acceder a la final de este torneo que regresó luego de 16 años. Recordemos que se juega siempre en esta jornada de sábado un doble juego a siete entradas y en caso de que haya división de honores se vuelve a jugar el domingo ya a nueve entradas, siempre con hora de comienzo 10 de la mañana. Ya decíamos, tendremos campeón en el club es campeón un evento que yo creo que tiene muchísima importancia sobre todo porque brinda la oportunidad a algunos peloteros jóvenes algunos incluso ya después de haber jugado la serie provincial de seguir sumando iring, e de seguir sumando y mostrando sus herramientas pero también hemos visto que ha sido un torneo que ha crecido en calidad ya en la fase de cuartos de final, sobre todo por la incorporación de varios peloteros con mucha experiencia en series eh, nacionales, incluso algunos que, que ya no están en nuestras series nacionales, pero que tuvieron anteriormente claro. un recorrido por los clásicos cubanos. Hay que ver el recibimiento que le hicieron a ese equipo de Mantua uh -huh. cuando venció al Cerro en cuartos de final. En el latino. En el latino además. O sea que son ahora mismo los, los héroes, digamos, de ese poblado de Manto y me imagino que esto se repite en cada uno de los territorios a medida que fueron avanzando. Y es que también esto es algo que se repite en las series provinciales. Los estadios, es verdad que son pequeños, que en ocasiones no tienen todas las condiciones, pero el público realmente aupa a esos equipos que se desempeñan re representando al municipio. Pequeñas ligas también este sábado que tiene un gran fervor nacional, ¿no? Es otro evento donde mm. la familia en primer lugar... Pero también las autoridades de los territorios y la afición bajolera en general pues aúpa mucho a estos muchachos e inicia ya la fase nacional. De, la, de las pequeñas ligas a nivel nacional, un evento que como sabemos el campeón estará representando a Cuba en la Serie Mundial de las Pequeñas Ligas, un evento donde se llegó a esta fase ya de Serie Mundial por primera vez, o sea, se recibió la invitación por primera vez el año anterior. Y Cuba repite precisamente, yo creo que son agradables noticias para estos pequeñines que son el relevo del béisbol. Bueno, conferencia de prensa este viernes, donde uh -huh. nos hablaron... Varios temas, pero bueno, entre lo más importante está el cambio de fecha del torneo premundial sub-15, que precisamente está, se ha estado preparando en Pinet del Río, ¿no? El equipo que nos va a representar a la vez que se está jugando el Campeonato Nacional de esta categoría. Sí, un evento que se trasladó para el mes de marzo, para el día 15 de, de marzo. Y que reviste muchísima importancia porque son peloteros que ya han estado entrenando durante varias semanas en Pinar de Río bajo las órdenes de Alexander Ruquiola, que además ya ha tenido resultados en estas categorías. Esperemos a ver si los muchachos son capaces de seguir cosechando buenos resultados en estas categorías. Recordemos que eh, en los últimos años en el béisbol cubano la, la, las alegrías, digamos, en materia de, de selecciones nacionales han llegado, más allá de lo que ocurrió en el Clásico Mundial, precisamente en estas categorías inferiores, en, algunas, en algunos de los torneos de estas categorías inferiores. Bueno, y de momento se ratifica el día 9 como inicio de la serie nacional, aunque hay recorrido por todo el país, ¿no? Para comprobar el... Los estadios, condiciones, un tanto, ¿no? Para el inicio de la serie. Sí, una serie nacional donde hay muchísima expectativa, sobre todo por ver eh, qué peloteros se estarán sumando, estos que son, digamos, más mediáticos, peloteros con experiencia en circuitos profesionales, peloteros mm. que fueron ex grandes ligas, que hay algunos que han sido incorporados a, a preselecciones de los, de los elencos. Y ver también, finalmente, cómo quedan conformadas algunas nóminas que se van a resentir como siempre ocurre con el tema de las, de las contrataciones. De hecho, hay, hay noticias novedosas. Había eh, Juan Carlos Torriente, pelotero de, de equipo Cuba en algún momento, uno de los íconos industriales que anunció que se retiraba, pero no. Se le pidió desde la dirección de industriales que ratificó a Guillermo Carmona como manager que jugar al menos una temporada más después que ya había estrenado como manager, se había estrenado como manager en la serie provincial. Yo creo que ese recorrido va a servir para puntualizar, obviamente, en detalles para el inicio de la serie que mm. se mantiene ya. para el 9 de marzo. Bueno, agradecemos a Juan Reynaldo eh, Pérez la, bueno, las noticias de, también relacionadas con este tema para nuestro espacio, más allá de la conferencia de prensa. ¿Algo más? Bueno, solo a nivel internacional y en nuestra área. Bueno, una serie del Caribe que realmente Cuba no está presente, pero donde realmente eh, hay que decir que ha habido hitos. Uno de ellos, la gran asistencia de, de público, rompiendo récords en varios partidos, presencia cubana importante, incluso los dos equipos finalistas. Ya en este momento la, la afición, si sí conoce quién es el campeón, si Tigres del Licey... Que buscaba su título 12 o Tiburones de la Guaira de Venezuela, por cierto, el final que se repite de la serie del Caribe anterior. Eh, me refiero a países, ¿no? Mm. Tire Elisei, que repite en la, en la final, y en este caso Venezuela, con otro representante, pero también en busca de la, de la corona. Fue muy interesante lo que, ha, lo que ha ocurrido, con destaque para varios peloteros cubanos. De hecho, hay tres en el equipo de Licey, y tres en el equipo de. Eh, de la Guaira, así que yo creo que el mejor cubano no está presente como, como selección, pero sí con Correcto. varios peloteros que han, que han destacado. Buen fin de semana. Igual para ti. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Cuba Visión Deportes en nuestra revista Resumen de fin de semana. Gracias por su fiel sintonía. Siempre lo esperamos con lo mejor del deporte cubano, tanto nacional como internacional. Cubanos por el mundo. Siempre le deseamos éxito y salud. Y recuerde que lo esperamos en la sintonía o en las redes sociales, ya sea por, por aquí, aquí o, o por, por allá. allá. En Cuba Visión Deportes hablamos de baloncesto. La bienvenida y el agradecimiento para Onel Planas, director técnico de la Selección Nacional Masculina de nuestro país. Bienvenido. Mucho, Le agradecemos mucho, que esté presente a acá en nuestro estudio y de casa, Luis Alberto Izquierdo. Bueno, la primera pregunta. ¿Qué cambia en el equipo cubano de, de baloncesto masculino con su llegada para estos eh, primeros partidos internacionales? Bueno, buenos días a todos los... Fanáticos del baloncesto, a ustedes por la invitación, gracias, agradecido. Y pienso que, bueno, primero que todo en el baloncesto, eh, en el, la selección nacional, va a cambiar primero la filosofía de trabajo. La ofensiva nosotros la tenemos establecida como un juego, de, un juego perimetral, haciendo énfasis en, en una ofensiva que se va a parar 4-1, cuatro perimetrales con un, con un jugador centro a la ofensiva y tenemos otra variante como eh, esa misma estructura pero un poco más arriba. Pero lo que queremos en, el, en la selección, no solamente cómo nos vamos a parar, sino también cómo vamos a defender, va a ser una defensa alternativa a la que voy a proponer, siempre cambiando la defensa constantemente, en dependencia de la lectura que nos vaya dando la, el partido que nosotros vayamos celebrando. Y lo otro es eh, hacer énfasis en la preparación física con los atletas que tenemos en la mano y la comunicación con otros que están en otras ligas que tienen que garantizar su preparación. Porque últimamente los partidos, la lectura que le hemos dado a los partidos internacionales, han empezado muy bien en la primera parte, pero en la segunda parte hay una caída del rendimiento. Y nosotros creemos que la. La preparación técnico-táctica va, va a perdurar mientras la preparación física se lo permita. Y entonces, en eh, las pruebas que hemos hecho, nos hemos dado cuenta que tenemos que hacer énfasis en eso y que tenemos que ir construyendo físicamente algunos atletas, algunos talentos que hay en Cuba, para nosotros poder garantizar hacer lo que queremos en la selección nacional. Mm. Luis? Mira, Luján, mm. yo creo, no sé si el profesor coincide, posiblemente en, en nómina, estoy hablando de, de, mm. de nombres sea este el, el mejor equipo en los últimos años y en una buena cantidad de años del, del baloncesto de nuestro país por la experiencia que tienen los jugadores en diferentes ligas, por la versatilidad de algunos de ellos. Y habría que ver si lo de la lista se cumple en el terreno de juego, que ese es un elemento que podríamos conversar con el profesor porque tiene muchos retos. Yo creo que pensar en ganar a Estados Unidos y en Estados Unidos y cuando Howard San Ross no va a poder estar, se va a incorporar aquí en La Habana, es bastante limitado. O sea, hay, hay que buscar, seguramente ya él tiene trazado una estrategia de lo que va a buscar en los enfrentamientos con Estados Unidos, porque los importantes vienen después. En noviembre, bueno, todos son importantes, pero lo más importante es en noviembre, donde por cierto Cuba va a jugar aquí contra Puerto Rico y Bahamas. Después tendrá en noviembre, perdón, en febrero del próximo año, que devolverle la visita a esos equipos. Pero hay un reto que lo hemos hablado tú y yo acá en este programa y que el profesor lo, lo presentará entre tantos, y es cómo lograr que los jugadores nuestros muestren otra actitud a partir de que se cuestiona el que como jugadores que están teniendo tantas oportunidades en clubes extranjeros ya con experiencia amplia cuando llegan al equipo nacional. Nos muestran resultados como los que nos dieron en el 2023, muy pobres y, y frente a equipos incluso de menor nivel. Yo creo que es un, un elemento, un reto que tiene el profesor. Dice Plana? Bueno, eso eh, es un tema que nosotros le estamos dando una mirada eh, importante. Eh, sabemos todo lo que ha sucedido porque nosotros tuvimos un proceso de entrega. Además, somos. Eh, de la familia del baloncesto, porque anteriormente me desempeñaba en la selección nacional femenina, pero hice todos estos temas que han, es una tendencia que hay. Nosotros, eh, uno de los propósitos que tenemos, independientemente de, de que ha sido prácticamente un problema, el problema en la situación de la contratación, porque los atletas, algunos no le prestan toda la atención a la selección nacional, no hay esa entrega que todo el mundo espera de algunos atletas, pero bueno, el trabajo de nosotros, desde el punto de vista eh, psicológico, de la motivación, va dirigido ahí. Y una mirada más hacia adentro, porque también tenemos atletas aquí en la selección nacional que, aunque no estén contratados, sí han, pre han presentado nivel en algunos eventos internacionales jóvenes que también nosotros vamos a ir eh, trabajando con ellos, como por ejemplo el caso de michelle Espinosa, de Joan Carlos Gutiérrez y otros atletas que se han incorporado con una estatura bastante considerable y que en su, eh, por lo menos en la liga cubana y en algunos como en el ALBA y otros de otros eh, campeonatos que no tienen ese gran nivel pero que ya han, han presentado eh, carta de que pueden estar en la selección. Nosotros, este tema de, le vamos a prestar la mayor atención. Y nosotros decimos que el colectivo, atleta que nos entrega, atleta que no, no jugará con nosotros. Atleta que no tenga compromiso con su selección nacional, bueno, lamentablemente no lo hará. Lo haremos con lo que realmente quieran representar y quieran luchar por, por su selección nacional. Lesionado Gary Guzmán para los primeros partidos. Bueno, sí, ahora hace una semana nos Comunica a la, el club de Garel que se, hubo una ruptura de los isquios tibiales y que no va, tiene un reposo de tres semanas. Ya nos comunicamos con él, él nos mandó la prescripción médica por, por las vías que todos conocemos. Y bueno, eh, hay otros atletas que van a tener la oportunidad de desempeñarse en esa posición. Tendríamos que hacer algunos cambios, algunos ajustes, pero lo vamos a hacer. Y con respecto a lo que dijo el profesor. Nosotros sabemos a quién nos vamos a, a enfrentar al mejor baloncesto del mundo. Nosotros vamos a trabajar con tareas. Nosotros consideramos que todavía estamos en un periodo de transición. Uh -huh. Yo vengo llegando con nuevas normas, con nuevas ideas. Y entonces todos esos elementos los vamos a ir evaluando, especialmente claro. vamos a empezar a evaluarlo con la selección de Estados Unidos, que vamos a insistir en salir, por lo menos a hacerlo bien y a cumplir con los indicadores que nosotros. Tenemos planificado. ¿Alineación? Bueno, eh, ahora para Estados Unidos, el día 22 va a haber cambio, boom. casualmente por la, por la ausencia de Carr. Ahí estaremos manejando el caso de, del poste de Cubilla, que ya está entrenando con nosotros, lleva tres semanas aquí preparándose con nosotros. Jaciel, que lo vamos a utilizar de ala pib, que Jaciel es un jugador que se acomoda a la. A la, a la tarea que usted le indique en el, en el terreno. Entonces, bueno, Renaldito y Marco Chacón por fuera, que, que nos daría una un mayor velocidad en el, en, el, en el perímetro. Y el caso de Joan Mesía, que está yeah. en España también jugando al primer nivel, que esperamos esperemos también que no haya ningún tipo de problema con los trámites de, de su documentación y que nos pueda ayudar ahí en. En okay. Estados Unidos. Bueno, le agradezco, no sé Luis. Nos quedan 15 segundos para precisar algo con estas informaciones en muchos temas. Yo le sí. voy a le voy a pedir que regrese al espacio, Correcto. porque también es un recorrido nacional que usted tendrá la oportunidad de ir sí. de buscar, de mirar otro, o, o, otras situaciones del baloncesto cubano, de cambiar. Se está trabajando en, en otras posibles llegadas de jugadores internacionales a la selección, que bueno, Exacto. que todavía hay que esperar un poquito sobre eso. Exactamente. Esto. Usted personalmente se está encargando del tema. Bueno, sí, nosotros vamos a aprovechar el inicio de la Liga Superior, que empieza el primero de marzo, para hacer un recorrido por todo el país, para reunirnos con todos los colectivos, tanto escolares, juveniles como primera categoría, para ya ir dise diseñando una nueva forma de trabajo del punto de vista técnico, desde el punto de vista táctico. Como queremos que vayan preparando ya los atletas, queremos atletas polivalentes que se puedan desempeñar claro. en varias posiciones para nosotros recibir los atletas en mejores condiciones en la selección nacional. Excelente. Bueno, pues lo esperamos en otro momento acá en Cuba Visión Deporte porque hay otros temas de interés, ¿no? Claro. Se está buscando otras contrataciones internacionales, claro. llegada de internacionales, un tema que usted está atendiendo también personalmente y por supuesto y viendo que va reflejando el equipo cubano de baloncesto vale. con las nuevas normas. Bueno, les dije anteriormente que los resultados no están al doblar del equipo. Claro, claro. Hay muchas variables que tienen que converger, pero sabemos que, que podemos lograr que el equipo avance. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Por hoy ponemos punto final a nuestra emisión deportiva de Cuba Visión Internacional. Les invitamos a que regresen la próxima semana sábado en nuestros horarios 12 de la madrugada, 6.30, 10.30 de la mañana, 14.30 y 18.30 y 18 y hora de Cuba. Por Canal Caribe, 9.30 y, y 7 de la noche. Cubanos por el mundo, siempre les deseamos éxito y salud y recuerde que lo esperamos en la sintonía o en las redes sociales, ya sea por, por aquí, aquí o, o por, por allá. allá.